¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos después del paréntesis fallero, Valencia en abierto. Sí, que arrancamos de nuevo en 7 Televalencia, que teníamos muchas ganas de encontrarnos. Les hemos preparado un programa muy ameno, eso sí, muy pendientes de la actualidad que pasa por el tiempo. Se han desbordado barrancos, ríos, cortes de carreteras, niños también en algunos municipios que se han quedado sin colegio esta tarde. Les vamos a contar esa radiografía y parece que según las previsiones meteorológicas la situación va a empeorar en los próximos días. Se lo contamos hoy en Valencia en abierto. Hoy es el Día Mundial del Agua y les hemos preparado una tertulia muy especial, un recurso escaso, como saben, pero que tenemos que cuidar. Lo vamos a abordar con dos invitados de excepción. Todo ello con muchas más cosas. ¿Te apetece compartir la tarde con nosotros? Empezamos. Esto es Valencia en abierto. Hoy se celebra el Día Mundial del Agua en Valencia en abierto. Hemos preparado una mesa de actualidad sobre la cultura del agua. Este año, la cita a nivel mundial pone el foco en las aguas subterráneas. Es la principal reserva de agua dulce del planeta. Pendientes, como les decíamos, del temporal que afecta de lleno a la comunidad valenciana. Se desborda el barranco del Carraiset en Alboraya, el río Magro de Alchemesí y el Belcaire en Moncofa. Las fuertes lluvias, con registros superiores a los 300 litros por metro cuadrado, han provocado también numerosos problemas en las carreteras de la comunidad valenciana. Y les hablaremos de esta iniciativa y ese con motivo de la llegada al Palau de les Arts de la obra de Giuseppe Verdi, Conostour ha puesto en marcha esta campaña Menús Verdi, una iniciativa que unirá arte y gastronomía en el marco de la Maratón de Ópera y para la que se ha programado diferentes acciones. Te lo contamos hoy en 7 Televalencia. Arrancamos en Valencia en abierto, como les decíamos, hoy con una mesa de actualidad. Se celebra el Día Mundial del Agua. Muchos mensajes, muchos testimonios que vamos a tener en los próximos minutos. En nuestro plató, dos invitados de excepción, les presento, es la concejala del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, también presidenta de la EMSI, Elisa Valía. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Día Mundial del Agua, pendientes precisamente de este agua que cae cuando a veces no queremos que caiga tanto. ¿Preocupación, Elisa, o de momento bien las cosas? De momento va bien, está la situación controlada, estamos teniendo lluvia muchos días, pero no de forma intensa en la ciudad de Valencia. Por lo menos está todo controlado, pero muy pendientes de esa actualización de las previsiones. Uh-huh. y con todo preparado para poder atender algún episodio más fuerte de lluvia. Bueno, pues lo contaremos también esta tarde. Gracias, concejala. Está con nosotros también en este Día Mundial del Agua el presidente de esa institución milenaria con la que contamos los valencianos. Hablamos del Tribunal de las Aguas. Está con nosotros su presidente, José Alfonso Soria. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido. Y muchas gracias por contar conmigo hoy, bueno, en un día tan señalado como el Día Mundial del Agua. Día Mundial del Agua, lloviendo. Decía que para los cultivos quizás ya demasiada agua. Los cultivos cuando tienen ya bastante agua ya dicen bastante, pero bueno, el campo somos muy deficitarios de agua y toda la agua de lluvia, si es bien caída como está cayendo, pues es bienvenida. Bueno, pues bienvenida el agua en este Día Mundial. Valoremos el agua. Cuidemos hoy, disfrutemos siempre. Es el lema de este año, concejala Elisa Valía. Muchos mensajes los que queremos trasladar hoy, pero es crucial saber que estamos ante un recurso escaso que hay que cuidar por hoy y sobre todo por mañana. Sí, la Semana del Agua, esta es la segunda edición, tiene varios objetivos. Por un lado es reivindicar todo lo que hacemos en Valencia y lo que llevamos haciendo a lo largo de la historia para trabajar por una gestión excelente del agua, tanto en la parte de consumo humano como en la parte de riego, de agricultura, pero también la queremos aprovechar para reflexionar sobre el futuro, sobre los retos. Decías antes, me parece muy acertado el lema que nos propone la ONU, sí,
que es hacer visible lo invisible y apostar por una reflexión sobre la apuesta firme de las aguas subterráneas, que son la garantía de que a medio y largo plazo podamos tener el recurso en zonas pues, como la nuestra, que va a sufrir, o que está sufriendo ya, pero va a sufrir sequías todavía más severas. Y en todo el largo Mediterráneo, hace poco tuvimos aquí un encuentro de los países de la cuenca norte y la cuenca sur del Mediterráneo, de la parte más occidental, porque compartimos preocupaciones, compartimos también retos y queremos compartir también las soluciones porque pueden ser conjuntas y, por tanto, pues toda esa parte de reflexión sobre hacia dónde caminar conjuntamente, tanto administraciones como empresas, como el tejido social, en este caso de nuestra ciudad, debemos compartir ese diseño también de esa hoja de ruta para ser todos partícipes de lo mismo y estar seguros de que conseguimos los objetivos. Claro, de hecho, concejala Valencia, ha arrancado esta semana dedicada a la concienciación por ahí, ¿no? Por lo que usted decía sobre la eficiencia y la sostenibilidad del agua. Son muchas las actividades de las que vamos a poder disfrutar los valencianos con ese objetivo, concienciarnos de este recurso tan importante. Sí, también hay una parte de la concienciación que pasa por conocer. Queremos que la gente pueda conocer de primera mano, desde dentro, todas las infraestructuras que tenemos en el ciclo integral del agua, porque cuando les hablamos de todo lo que hacemos es muy difícil que la gente valore algo que no conoce. Y una parte importante es abrir las infraestructuras que tenemos a la ciudadanía para que puedan conocer pues, cómo es posible que un gesto tan sencillo como abrir el grifo lleve tanto trabajo detrás, tanta gente trabajando y una maquinaria tan engrasada para que al final ni siquiera en situaciones críticas como la pandemia haya sufrido ninguna afección en el servicio. Ajá. Hablamos de infraestructuras como, por ejemplo, las plantas potabilizadoras de Manises, de Picassent, la estación depuradora de aguas residuales del Saler, centros operativos de saneamiento. Y es que son muchos los centros en los que se trabaja a diario que no se conocen realmente. Son muchos, son muy diversos. Además, por ejemplo, la potabilizadora de la Presa pues, tiene un encanto muy especial porque es la potabilizadora más antigua de Europa que nunca ha dejado de funcionar. Lleva más de 160 años en funcionamiento y además tiene una esencia arquitectónica, industrial, histórica también muy interesante. Y es importante que la gente sepa y conozca el proceso de potabilización, por ejemplo, del agua para que entienda, por ejemplo, por qué es muy importante mantener la salud de los ecosistemas naturales que tenemos, porque al final nosotros captamos el agua de un río y, por tanto, lo que baje por el río es determinante para ser capaces, con el mínimo esfuerzo, de potabilizar el agua. Y en la parte de saneamiento, estamos viendo ahora imágenes de los colectores de la ciudad que han sufrido durante mucho tiempo mucha dejadez. Estamos también intentando poner en valor esas infraestructuras que durante la pandemia han sido tan cruciales para darnos información cuando no teníamos ningún dato con el que tomar decisiones o con el que o que nos pudiese guiar a la hora de ser capaces de anticipar cómo iba a evolucionar toda la pandemia. Y yo creo que además la pandemia pues nos ha servido para también poder poner más en valor el trabajo de tanta gente que trabaja en servicios esenciales y que además hemos sido capaces de dar un valor añadido a la pandemia también a la hora de tomar decisiones. Bueno, pues implicar a la ciudadanía en poner en valor del agua el que merece este recurso es uno de los objetivos de todas las actividades que arrancan con el Día Mundial del Agua. Hablamos de una de las instituciones milenarias más importantes, más representativas entre los valencianos, patrimonio de la humanidad, además, presidente, con una trayectoria importante y reconocida. ¿Cómo es el Tribunal de las Aguas? ¿Qué es el Tribunal de las Aguas para aquellos valencianos que todavía no lo conozcan? Y sobre todo también tener su mensaje. ¿Falta cultura del agua? Sí, falta cultura del agua porque el agua es vida. El agua es vida. El cuerpo humano, el 75% del cuerpo humano está formado de agua. Y sin agua no seríamos capaces de conocer la vida como la conocemos. Ni habría, vamos, ni existiría la agricultura, ni existiría el regadío, ni existiría nada, no podríamos vivir de la misma forma. Uh-huh. Me dicen que es el Tribunal de las Aguas. El Tribunal de las Aguas es la institución más antigua de Europa, el tribunal más antiguo de Europa, que sigue funcionando de la misma forma durante más de 1000 años. Uh-huh. Y ahí está, todos los jueves a las 12. Todos los jueves. ¿Y se juzga? Sí. Sí, cuéntenos, o sea, esa parte. El tribunal es un tribunal vivo, o sea, está elaborando las mismas cuestiones y los mismos juicios durante 1000 años. O sea, el que no veamos a lo mejor todos los jueves un juicio no significa que no hayan problemas. Problemas los hay todos los días. Y siempre relacionados con el agua. Y siempre relacionados con el agua, desde luego.
tengamos en cuenta que, claro, ha cambiado mucho, imaginémonos, en el año 1200, por decir una época, no existían pantanos, no existían las infraestructuras que hoy tenemos de agua para almacenamiento y distribución. ¿Qué ocurría? Que durante el invierno se ponía a llover, los ríos el río Asturias era caudaloso y bajaba mucha agua y se repartía mucha agua. Pero en verano no llegaba el agua a las acequias de la Vega. Y eran los síndicos de la Vega de Valencia. Pero esto había que regularlo, claro. Claro, teníamos que subir, tenía que subir los antepasados a regular y a exigir que llegara el agua a las acequias de la Vega de Valencia. Pues una institución milenaria reconocida a nivel mundial y un tribunal de las aguas que decidía imponer por unanimidad la blusa de síndica en honor a la concejala Elisa Valía. Fue un día importante y especial, vamos a recordarlo. La concejala del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia y presidenta de la EMSI, Elisa Valía, ha recibido este año la blusa de síndica de honor del Tribunal de las Aguas de Valencia. En el acto, Elisa Valía estuvo arropada por más de 50 mujeres que tienen estrecha relación con las comunidades de regantes y también con el mundo del agua. Valía destacaba que estar en posesión de la blusa del tribunal supone una gran responsabilidad y prolongar el compromiso con el agua y con la inestimable labor del órgano milenario. Como valenciana es sin duda un honor recibir el reconocimiento del Tribunal de las Aguas por todo lo que significa, por toda la historia que tiene, lo que significa para nuestra tierra y sobre todo porque me crean merecedora de llevar la blusa de síndica de honor del Tribunal de las Aguas, una institución milenaria. También hay que poner el foco en intentar reforzar lo que tenemos, que tiene un valor histórico, pero sobre todo de futuro impresionante y que todos tenemos que trabajar para garantizar el futuro de la huerta. Por su parte, el presidente del Tribunal de las Aguas, José Alfonso Soria, reconocía que Valía ha propiciado desde el principio una relación muy buena con el Tribunal de las Aguas. Como merecido recompensa, pues hemos visto bien por unanimidad otorgarle la blusa de honor al Tribunal de las Aguas porque es una labor que está desarrollando con el Tribunal que nos ha solucionado muchísimas cosas. Y la verdad es que se la merece. Recordemos que todos los jueves, en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, actúa el Tribunal de las Aguas. En él se imparte justicia a través de un proceso oral y en lengua valenciana, cuyas resoluciones son inapelables. Bueno, buscamos la valoración de este acto. Elisa, lo primero, bueno, qué reconocimiento tan bonito. Agradecida, me imagino, y emocionada también en ese día. Sí, yo creo que fue un acto muy bonito también porque pudimos... Yo me pude ver arropada por muchas mujeres que tienen relación con el mundo del agua y sobre todo porque para mí desde el principio ha sido una línea de trabajo fundamental. Yo, tanto yo como mi familia, estimamos mucho la huerta. Nosotros, uno de nuestros planes favoritos es irnos al campo a pasear por los naranjos y por tanto poder trabajar como concejala para mejorar las condiciones en las que se trabaja en la Huerta de Valencia, la verdad es que es un placer, es un placer. Desde el principio he trabajado muy a gusto con el tribunal porque, como hacen honor al funcionamiento del tribunal, son gente muy conciliadora, muy constructiva, saben perfectamente lo que le hace falta a la agricultura en Valencia. Y para mí, pues yo sé que no todos los desafíos que tiene la huerta en Valencia se resuelven desde el ciclo integral del agua, soy consciente, pero también soy consciente de que se pueden hacer muchas cosas y hemos ido desatascando algunos temas que parecía que llevaban años a punto de salir, pero bueno, pues hemos sido capaces entre todos de sacar adelante iniciativas y proyectos interesantes para la huerta que mejoran las condiciones al final de trabajo de tantísima gente que al final... se esfuerza día a día para que nosotros, todos, porque eso es patrimonio al final de todos, pues podamos conservar algo tan valioso como la huerta periférica de Valencia. Claro que sí, presidente. No se concede fácilmente este blusón, este reconocimiento. Se ha hecho porque ha habido una buena colaboración. ¿Cómo es esa decisión por unanimidad? Sí, bueno, la blusa es el máximo reconocimiento que puede otorgar el Tribunal de las Aguas a una persona, ¿no? Y es pues, en honor a la valía que representa esa persona, en este caso... Nunca mejor dicho por su apellido. Pero es por los méritos que ha desarrollado con una institución como es el Tribunal de las Aguas. Nos ha resuelto un sinfín de problemas. Tengamos en cuenta que todas las acequias que componen el Tribunal de las Aguas pues discurren por dentro de la ciudad. Acequias, ramales, roig.
Y si no fuera con una estrecha colaboración a través del Ciclo Integral del Agua y el Tribunal, pues sería muy complicado el conseguir que llegaran las aguas a las huertas y la calidad en la que llegan. Bueno, pues enseguida hablamos del Tribunal de las Aguas, de lo que supone, de esa cultura del agua que hay que fomentar entre los más pequeños, pero en este punto del programa queremos saludar a Francesc Hernández, es el director del Grupo de Investigación de Economía del Agua en la Universidad de Valencia. Francesc, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos preguntarle también y trasladar esta pregunta. ¿Es la gestión del agua de manera sostenible sin duda uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos? Totalmente, totalmente. Y me gustaría insistir en que es un gran reto, no porque no sepamos lo que hay que hacer, que sí que lo sabemos, sino porque estamos excesivamente confiados y por eso no actuamos en consecuencia de la importancia que tiene realmente el reto del agua. Quizás por lo que apuntaba también con la concejala del Ciclo Integral del Agua, y es que el hecho de que discurra por tuberías subterráneas, que no lo veamos, esto hace que seamos menos conscientes de la importancia de este sistema de abastecimiento y saneamiento. Totalmente, totalmente. O sea, solo sabemos que abrimos el grifo y siempre sale agua. Las tuberías de abastecimiento no las vemos. Tampoco vemos las redes de alcantarillado y las depuradoras, miramos para otro lado, no es algo desagradable, con lo cual vivimos muy cómodos sin ser conscientes de la importancia de este reto y que el cambio climático no perdona, está ahí, y los episodios de sequía también, y la presión. Por tanto, requerimos un proceso de mentalización y sensibilización que nos haga actuar con sentido común, ya está, o sea, porque eso es realmente la economía circular, actuar con sentido común. ¿Cómo es esto de la economía circular? Porque la ponemos en marcha en muchos procesos, pero en el agua, economía circular, agua, su reutilización también en Valencia y su área metropolitana, ¿nos queda todavía mucho por conocer y mucha cultura en este aspecto? Sí, sí, porque estamos acostumbrados a usar el agua, ensuciarla y olvidarnos. Ya nos da igual después lo que pase, si vaya donde vaya. Y esto no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, el sentido común, y ahí entraría la definición de la economía circular, es justamente que aquello que usemos, aquello que ensuciemos, realmente nos responsabilicemos de limpiarlo y de volverlo a reutilizar y devolverlo al ciclo. Es un mínimo principio de supervivencia. Lo que pasa es que estamos excesivamente confiados, desde hace muchísimo tiempo no lo estamos aplicando, no hemos visto todavía la crudeza de los problemas que nos pueden acarrear y vivimos así de felices. Elisa Varía, concejala del Ciclo Integral del Agua. No sé si quiere apuntar algo a Francesc de lo que está diciendo, pero es importante la colaboración entre la administración pública, en este caso, y los centros de conocimiento como las universidades. ¿La está viendo esta colaboración? Sí, bueno, nosotros en el Ciclo Integral del Agua trabajamos con las premisas que comentaba el profesor ahora mismo. Vamos en esa línea. Es verdad que los cambios a veces no son tan rápidos como quisiéramos, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de infraestructuras muy grandes y un cambio de visión y de enfoque lleva su tiempo poder incorporarlo a la realidad, pero trabajamos en esa línea y es como queremos trabajar porque sabemos que ese es el futuro y el ciclo integral del agua es un sector que a la vez está muy tecnificado, tiene mucha tecnología desarrollada, es decir, tenemos muchas herramientas ya a nuestra disposición para mejorar sustancialmente el grado de economía circular que podemos aplicar al ciclo integral del agua. Yo creo que hay un reto fundamental que es la reutilización del agua, eso es un reto importantísimo que hay que abordarlo de manera urgente porque además hay que descentralizar urgentemente las estaciones depuradoras para poder llevarlas cerca del punto de reutilización porque no tiene ningún sentido tampoco que tengamos grandes depuradoras y que tengamos que montar todo un sistema de estaciones de bombeo para poder reutilizarla. Hay entidades, hay agricultores, hay tejido productivo que podría utilizar perfectamente agua depurada sin tener que tener una calidad igual a la que se exige para el agua de consumo humano y por tanto lo que hay que hacer es acercar ese agua a los puntos de reutilización y eso pasa por diseñar un sistema de plantas depuradoras que sea descentralizado, que nos olvidemos de las macro depuradoras
y que empecemos a hacer todo de una forma mucho más local y mucho más racional. Uh-huh. Profesor, ¿algo que decir al respecto de las declaraciones de la concejala? Porque lo que sí que está claro es que la administración pública es clave para contribuir a optimizar y hacer más eficiente los servicios de abastecimiento y del agua, ¿no? Sí, sí, y me consta justamente lo que la concejala está apuntando. O sea, las ideas están muy claras y se está trabajando duramente en este tema. A mí me gustaría insistir en la necesidad también de adaptar la regulación existente para promover justamente la economía circular. O sea, tenemos una regulación todavía anclada en lo que sería el modelo lineal y necesitamos adaptarla especialmente en el campo de la reutilización a lo que sería la economía circular. O sea, promover que las depuradoras realmente apostasen por una mayor calidad en el efluente, en el vertido, y no que vayan a mínimos, no para cumplir una normativa que ya está a todas luces pues bastante anticuada. Por tanto, tenemos que ir de la mano y potenciar justamente el papel de la regulación como mecanismo que nos incentiva y que tira realmente de la sociedad y del conjunto de los ciudadanos para conseguir la economía circular. Hay una colaboración creciente entre las instituciones, ayuntamientos, la propia Generalitat con las universidades. O sea, nosotros que trabajamos en economía del agua lo estamos notando y encantados justamente de aportar el resultado de nuestras investigaciones para el objetivo común de la economía circular. Me gustaría insistir en que sabemos lo que hay que hacer, o sea, no esperamos un ataque extraterrestre, o sea, esto sabemos lo que hay que hacer y justamente pues requerimos un poco de tiempo para lograr estos objetivos. Muy bien, pues profesor, todo un lujo tenerle esta tarde con nosotros en este Día Mundial del Agua, director del Grupo de Investigación de Economía del Agua en la Universidad de Valencia. Cuídese, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Volvemos a la mesa, le preguntamos al presidente del Tribunal de las Aguas precisamente por este concepto, ¿no? Adaptar la regulación es clave y conseguir esta economía circular. ¿Qué piensa al respecto como presidente del Tribunal de las Aguas? Yo lo creo fundamental. De hecho, el Tribunal de las Aguas y su red de acequias estamos trabajando en un proyecto que es justamente pues, para poder incorporar esas aguas de la depuradora, de las depuradoras de Pinedo concretamente, que está depurando una barbaridad de hectómetros de agua que van al mar, en que se trabaje justamente en esa medida, el depurar con cierta calidad esa agua para que nosotros podamos utilizarla en los regadíos de la huerta, uh-huh, mezclándola con las aguas que vienen del río y almacenando esos recursos que no vamos a utilizar en los pantanos para poder la ciudad de Valencia poder beber, porque a este ritmo de crecimiento que tenemos de población, dentro de unos años no vamos a tener suficientes recursos para poder dar de beber a toda la población. Y si hacemos esa economía circular, como estaba diciendo el profesor, pues creo que vamos por el buen camino. Uh-huh. Adaptar la regulación es clave, como apuntaba el profesor Elisa. Sí, sí, luego hay una voluntad total, yo creo, por parte de tanto el tejido productivo como el sector primario de sumarse a esa ambición de reutilizar. Es decir, yo siempre que he hablado con el Tribunal de las Aguas, con todos los índices, siempre tienen una voluntad de generar proyectos en los que se asegure la reutilización del agua, porque ellos al final también saben que es el futuro. Es decir, cuando no hay agua, no hay agua para nadie. Cuando haya sequías muy prolongadas, es que no va a haber para el consumo humano es lo primero que está garantizado y, por tanto, el primero que va a sufrir las consecuencias es el campo, claramente. Claro. Entonces, son personas, además, totalmente comprometidas con la reutilización y con esa economía circular. Luego hay un tema que es muy interesante, que también afecta a la agricultura y tiene que ver con el consumo de productos de la agricultura. El otro día, en la reunión que comentaba antes de los países de la cuenca norte y la cuenca sur del Mediterráneo, salió un tema muy interesante que me parece clave, y es que hay un porcentaje altísimo de fruta, por ejemplo, que se desecha porque no tiene el calibre suficiente o no tiene el aspecto que digamos que los consumidores quieren, sí, cuando van a comprar, ¿no? Y este es un aspecto muy importante porque en algunos cultivos estamos hablando de, por ejemplo, un 30% incluso de piezas que se tienen que desechar porque no llegan al calibre o no tienen el aspecto que queremos. Y creo que los consumidores también tenemos que empezar a cambiar eso, porque para producir ese 30% que se desecha también hace falta agua. Uh-huh. Y por tanto, no solamente hay que reducir el consumo en agricultura, por ejemplo, modernizando regadíos, sino también
intentando que no se pierda ninguna pieza producida de alimento, porque no nos guste el color o porque no nos guste el tamaño, que al final es una cosa muy menor, ¿no? Y en ese sentido, la Unión de Consumidores, por ejemplo, trabaja mucho en la línea del consumo responsable y probablemente una de las líneas de trabajo importantes también es replantearnos si esas exigencias tienen sentido, si tiene sentido tirar tantísima comida simplemente porque no tiene un calibre determinado, ¿no? O un color. Esto está ocurriendo, les preocupa, debemos cambiar, ¿hay concienciación al respecto, presidente? Sí, hay concienciación de que debemos actuar y sobre todo debemos de incidir en la ciudadanía, que el ciudadano sepa que cuestan los mismos litros de producir una manzana o una naranja o un kilo de arroz de una calidad o de otra. Vamos, es que la calidad de la alimentación aquí es superior. Lo que pasa es que hay ciertos estándares que el exceso de oferta pues lleva a que desechemos mucha gran cantidad de fruta. Pero lo que primero que debíamos hacer es consumir los productos de proximidad, kilómetro cero que hablábamos. O sea, la agricultura es la principal fuente para fijar CO2 en la atmósfera. Pues lo que debemos hacer es disminuir ese CO2 consumiendo los productos de proximidad. De proximidad. De la huerta de Valencia. Tenemos una huerta que es una maravilla, uh-huh. Una maravilla. Bueno, pues mucho que concienciar en este Día Mundial del Agua. Queremos contarles también que recientemente desde la Concejalía del Ciclo Integral del Agua se presentaba una guía básica para el diseño de sistemas urbanos de drenaje sostenible a Ciudad de Valencia. Les ofrecemos este reportaje y lo analizamos en mesa además con más protagonistas. Aplicar criterios de drenaje sostenible en los proyectos que afectan al espacio público. Este es uno de los objetivos de la Concejalía del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia. Se pretende con ello aliviar y mejorar la red de alcantarillado y saneamiento, sometida a presión por los episodios de lluvia que sufre Valencia. Supondrá beneficios adicionales, entre ellos ahorro energético, atenuar el efecto isla de calor o mejorar la calidad del aire. Para asesorar sobre los sistemas urbanos de drenaje sostenibles conocidos como SUDS, el Ayuntamiento ha elaborado una guía básica. Para la concejala Elisa Valía, supone un enfoque de la ciudad diferente, en el que el agua no es un residuo, sino el recurso cada vez más valioso que hay que aprovechar. Es una guía que precisamente lo que busca es que el resto de servicios del Ayuntamiento conozcan qué es esto y conozcan cómo se está trabajando desde el ciclo para, como decía, redefinir la relación que tenemos con el agua. Por tanto, los proyectos de urbanización, de movilidad, de jardines, todos los proyectos de la ciudad deben pasar por un diseño de sistemas de drenaje sostenible. Sara Perales, miembro del equipo redactor de la guía, asegura que Valencia se une a las pocas ciudades de España que ya cuentan con una guía técnica específica de drenaje sostenible. Un elemento diferenciador en esta guía es que se hace una de diferenciación según la capacidad de los diferentes espacios de la ciudad a gestionar esas aguas. Todos podemos entender que es mucho más fácil gestionar el agua deprimiendo zonas ajardinadas que en centros históricos donde la densidad edificatoria es muy alta y hay pocos espacios de oportunidad, que también los hay, pero que pueden ser menores. La finalidad principal de estos sistemas es almacenar e infiltrar la mayor cantidad de agua de lluvia en el medio natural lo más rápidamente posible. Buscan mejorar la calidad y reducir el volumen total de carga que llega a la red de saneamiento, disminuir los costes asociados a la depuración de las aguas y ganar en capacidad de gestión de los episodios de lluvia. En los últimos años, estas técnicas se han ido implantando en España de manera progresiva. En Valencia ya existen ejemplos prácticos de la aplicación de criterios de drenaje sostenible. Destaca el Parque Central, Jardín del Turia o el carril bici de la calle Manuel Candela, donde ya se han implantado pavimentos que reúnen estos requisitos. Hablamos de SUDS, los que se llaman Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. Lo vamos a hacer en mesa, pero antes con Carmen Hernández. Es profesora de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente en la Universidad Politécnica de Valencia. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Todo un lujo tenerte también con nosotros en este Día Mundial del Agua. Queríamos pulsar, Carmen, qué importancia tiene lo que estábamos escuchando en este reportaje, los conocidos como SUDS en la configuración de las ciudades y también en la gestión del agua, en definitiva. Bueno, pues los sistemas urbanos de drenaje sostenible, como muy bien habéis comentado en el vídeo,
tienen como objetivo renaturalizar el ciclo urbano del agua. Como sabéis, en los nuevos modelos urbanísticos, bueno, en los actuales modelos urbanísticos, las ciudades se encuentran altamente impermeabilizadas. Tenemos muy pocas zonas permeables. Entonces, estos sistemas lo que persiguen es precisamente crear zonas permeables para favorecer la filtración y la infiltración del agua de lluvia. Bueno, pues interesante, sin duda alguna. Se presentaba recientemente, como nos contaban nuestros compañeros en ese vídeo, esa guía, cómo está funcionando y sobre todo cómo está siendo recibida, gran aceptación, ¿no?, para empezar con esta concienciación también del agua. Sin duda, es una guía que llega en un momento muy oportuno y además, bueno, quería felicitar a las autoras y autores de la guía porque son conocidos nuestros. Y bueno, es un claro ejemplo de colaboración entre empresa privada, universidad y administración, en este caso el ayuntamiento. Y la verdad es que ha salido un trabajo fantástico que permite guiar ya no solo a los técnicos de Valencia, sino que puede ser tomada por otros técnicos municipales de otros municipios para guiarles en la planificación urbanística y en el diseño de estos sistemas que son tan importantes, como habéis puesto de manifiesto ya en el propio vídeo. Carmen, ¿qué ejemplos en la ciudad se han desarrollado con este sistema ya y que queda reflejado en la guía? Bueno, pues algunos ya se han comentado en el vídeo, como por ejemplo el carril bici de Manuel Candela, que la verdad es que ha sido un gran acierto también como infraestructura porque era muy necesaria. En eso yo felicito al ayuntamiento. Y bueno, pues nosotros estamos trabajando ahora mismo también en ejemplos que a lo mejor son menos conocidos, que están en el barrio de Benicalap. En el marco de un proyecto europeo llamado Grow Green, se han construido unos pavimentos permeables y unas franjas de infiltración. Estos pavimentos y estas franjas de infiltración lo que hacen es recibir escorrentías de zonas impermeables adyacentes, filtrarlas y depurarlas, porque las escorrentías urbanas que se generan cuando llueve están lejos de ser aguas limpias. Sobre todo en los primeros momentos de lluvia se produce un lavado de todos los contaminantes que hay acumulados en las superficies urbanas. Entonces, en estos sistemas se producen mecanismos de filtración del agua y también de biodegradación de contaminantes, de manera que el agua que se infiltra hacia el subsuelo ya queda libre o casi totalmente libre de estos contaminantes y, bueno, pues puedes alimentar las aguas subterráneas y, bueno, pues también se pueden diseñar de forma que sean capaces de almacenar el agua para poder posteriormente reutilizarla en riego o en lavado de superficies de las calles, por ejemplo. Concejala, días importantes como los que estamos viviendo, esto es bueno, fundamental, ¿no?, para evitar males mayores con episodios de tormentas. Sí, sobre todo porque lluvias. Valencia tiene episodios muy esporádicos y normalmente muy fuertes, no, el de ahora está siendo más leve, pero normalmente tenemos lluvias muy fuertes y muy esporádicas y tenemos que pensar en cómo almacenamos ese agua o cómo le damos un valor añadido a ese agua. Y yo creo que cambiar el paradigma de que la ciudad es una capa impermeable que no deja pasar nada y que simplemente escupe el agua hacia la red de alcantarillado, que además recibe una presión enorme cuando hay episodios de lluvia y no está dimensionada ni puede estarlo para esos picos absolutamente esporádicos de lluvias, los SUD son una solución perfecta para el diseño de la ciudad del futuro. Y hay que también empezar a normalizar que a veces cuando llueve pues el agua tarda un poco en drenarse y no pasa absolutamente nada en algunos espacios de la ciudad que puedan, pues como decíamos en el vídeo, por ejemplo, ser jardines deprimidos, es decir, jardines que se les baja un poco la cota para que puedan ser capaces de almacenar agua y luego lentamente, en un proceso muy natural, que puedan infiltrarse en el terreno. Es algo que estamos haciendo también, no solamente a través de los suelos drenantes, sino también de las grandes obras de la ciudad. Estamos trabajando con las empresas que están construyendo grandes obras, como por ejemplo Valencia Arena, infiltrando toda el agua que bombean del nivel freático, sí, que necesitan bombearla para construir los sótanos y para construir las cimentaciones, la estamos bombeando y somos capaces de reconducirla para darle un nuevo uso. Por ejemplo, en el caso de Valencia Arena, que está muy cerca de la zona de Francos y Marjales, de Huerta de la Fonteta, que siempre tienen problemas de agua, pues estamos reconduciendo toda esa cantidad de agua a la Fonteta. No solo, sino que también estamos reinfiltrando cerca en el terreno, porque cuando extraemos el agua, el terreno se seca. Y por tanto, también es importante garantizar la salud del entorno de la obra. Zona. Bueno, pues Carmen, por despedir su conexión, como profesora de ingeniería, se trata de herramientas que las hay, que hay que ponerlas en práctica para que la gestión del agua sea más sostenible, en definitiva, ¿no? Sí, sin duda.
con este tipo de sistemas que gestionan las aguas de lluvia en el origen, es decir, en el lugar donde se producen, se consiguen ahorrar en los costes de bombeo, como ya comentaban en el vídeo, en la propia red de saneamiento, porque son aguas que dejan de llegar, pero ya no solo en la red, sino también en el proceso de depuración, porque son aguas que no llegan a la depuradora y por lo tanto dejan de consumir oxígeno, dejan de consumir reactivos, etcétera. Bueno, pues todo un lujo también tenerla con nosotros esta tarde en directo, profesora de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Nos serviría para muchas horas más, pero el mensaje ha quedado claro, sobre todo de lo que hemos querido trasladar con esa guía y con estos sistemas que ya se están utilizando. Gracias, Carmen. Cuídate. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, los UTS, concejala, ya en marcha en algunos puntos de la ciudad, con resultados realmente satisfactorios, y ahora se trata de ir trabajando en ello. Sí, ahora hemos hecho una guía que además es abierta, la puede usar cualquier municipio que quiera hacerlo. De hecho, hemos tenido ya muestras de interés de algunos municipios por saber cómo funciona la guía, incluso por hacer algún intercambio formativo entre los técnicos del Ayuntamiento de Valencia y de los municipios, porque al final se trata de renaturalizar la relación que tenemos en la ciudad con el agua, que es muy artificial, no es nada natural, y se trata de que lo mismo que pasa en el campo, pues hacer que pase en la ciudad. En el campo, cuando llueve, de una forma natural, el agua al final llega al subsuelo, pues se trata de que en la ciudad, en la medida de lo posible, lleguemos a conseguir un proceso prácticamente igual. Presidente del Tribunal de las Aguas de Valencia, muchos mensajes que dar en este día. ¿Cuál sería, como presidente de esta institución milenaria, el que quería trasladar a nuestra audiencia? Yo, en este día, que es el Día Mundial del Agua, lo que quisiera es lanzar esa reflexión de que el agua la debemos de cuidar. Es un bien que tenemos muy escaso, y si somos capaces de cuidarla, tendremos agua. Y si no somos capaces, pues lamentablemente padeceremos de un bien muy escaso. Vamos por buen camino, pero queda mucho por hacer. Sí, que yo creo que te queda mucho trabajo. Hay muy buena sintonía con las universidades y con todos los técnicos y demás, pero creo que queda mucho trabajo todavía por desarrollar. La reutilización para mí es algo que es básico, porque en la ciudad de Valencia está reutilizando mucho más agua de la que consume realmente. Con lo cual, el campo lo tenemos ahí, no tenemos que trasladar el agua a ninguna otra ciudad ni hacer ningún trasvase ni nada. Tenemos los propios campos alrededor de la ciudad que son aptos para poder utilizar esas aguas. En cuanto a las aguas, por ejemplo, de niveles freáticos como estaciones de metro y demás, que algunas veces irán, me imagino, que a parar a algún colector o algo, pues están las acequias también, que serían muy buenas para poder transportar esa agua y los cultivos que tuvieran esa agua también. Al final, lo que hay que hacer es garantizar recursos y que podamos regar y tener esas aguas que tanta falta nos hace. Bueno, pues cuidar este recurso que por hoy y por mañana, ¿no? Como decía el lema de este Día Mundial del Agua. Le vamos a pedir también un mensaje a la concejala del Ciclo Integral del Agua. Muchos mensajes, muchos proyectos, los que hemos contado en este programa. Se está trabajando y duro en esta concejalía. ¿Cuál sería su mensaje, Elisa Valía? A mí me gustaría que la gente durante el día de hoy, durante todo el año, pero especialmente en el Día Mundial del Agua, pues reflexionase sobre qué significa el agua en su vida, ¿no? Y cuántas veces al día tiene contacto con el agua de una u otra manera, para que realmente se valore la importancia que tiene en nuestra vida y lo importante que es, como decía el presidente del Tribunal de las Aguas, garantizar en el futuro también que tengamos acceso a este recurso de una forma sostenible, plantearnos que el futuro pues es el que es, y el futuro va a ser un futuro seco para nosotros en esta tierra, y que por tanto tenemos que trabajar ahora para que en ese futuro que está muy cerca, pues seamos capaces de garantizar no solamente para el consumo humano, sino también para nuestra economía, para nuestra agricultura, para que todos podamos vivir en una sociedad próspera, y al final prosperidad sin agua no puede haber. No puede haber. Bueno, pues ese es el mensaje que traslada Elisa Valía. Arranca una semana dedicada a la concienciación sobre la eficiencia y la sostenibilidad del agua. Todo un lujo tenerle con nosotros, presidente del Tribunal de las Aguas. Los jueves a las 12 tenemos esa cita. Así es. Para ver lo que se hace y lo que se hacía y se seguirá haciendo. Desde aquí, invitar a toda la ciudadanía que vengan a visitar el Tribunal de las Aguas. Es una joya que tenemos todos los valencianos, una institución milenaria, patrimonio inmaterial de la humanidad, y creo que la debemos de poner en valor. O sea, que vengan, visiten el tribunal, conózcanlo
porque esa joya la tenemos aquí. No hace falta irnos a ninguna otra ciudad para verlo, tenemos aquí. Venga, pues enhorabuena, gracias por estar con nosotros. Elisa Valía, concejala, gracias. Muchas gracias. Y enhorabuena también por esa labor que se lleva a cabo, gracias, del Ciclo del Agua. Semana importante, Día Mundial del Agua, muchas actividades, se las iremos contando, entre ellas esta exposición que desde hoy se puede visitar en el Ayuntamiento de Valencia con motivo del Día Mundial del Agua. Les dejamos con estas imágenes, seguimos en directo en Valencia en Abierto. Día Mundial del Agua, importantes actividades, las iremos contando, como decíamos, en esta casa. Y ayer también era otro día importante, Día de Asindown. Y con tal motivo, el actor José Sacristán ha querido unirse a esta causa. Hola, Amparo. Hola. Me llamo Pepe y soy actor. ¿Cómo te sientes ser ganador de los premios Goya? Verás, Amparo, este oficio yo lo aprendí de mi amigo Fernando Fernán Gómez. La mayor medida del éxito en este oficio está en la continuidad en el trabajo. O sea, tener trabajo, ese es el éxito fundamental. Pero en fin, yo cuando viene un premio, yo lo agradezco, sonrío y encantado de la vida. Pero es temerario vivir pendiente de los premios. ¿Cuáles han sido las dificultades? Conseguir el trabajo, conseguir una pareja y que no me traten como una niña. Porque, ¿cuántos años tienes? Tengo 43 años. 43, ¿y cómo te sientes? Me siento como mayor. ¿Como mayor? Me da miedo tener Alzheimer, perder mis recuerdos. ¿Cómo lleva envejecer? Una actitud frente a la vejez de vencerla, no, convivir con ella, ¿no? ¿Te da miedo? No tenerle miedo, estar vigilante, atento. En mi trabajo, además, es fundamental no perder la memoria, por ejemplo, ¿no? Mi amigo Ovidio no me reconoce. Ah, tiene Alzheimer. Sí. Bueno. Me rompe el alma. Uf, conozco montones de casos. Ojalá, ¿no?, que la ciencia vaya procurando soluciones para esta cuestión. Ese nivel de confianza que tú tienes en ti misma, ¿tú crees que es suficiente? Lo que yo quiero es que la sociedad y con las personas que yo quiero, para que me crean en mí misma. Ya. ¿Y lo notas? ¿Tú crees que es así, sí, no? Sí. Sí. Como tú dices, que me sigas creyendo. No me gusta dar consejos, porque ¿por qué te voy a tener que aconsejar? Pero simplemente por viejo, no pierdas de ninguna de las maneras esta cosa de
Si hemos de morirnos, se supone que la guerra está perdida, pero hay que salir cada día a librar la batalla de nuestra propia dignidad. Con entusiasmo, con alegría, con coraje y, en la medida de lo posible, tratar de ignorar o evitar o neutralizar a tanto tonto y tanto necio como vas a encontrarte, te lo advierto, ¿eh? No hay ni un problema grande. Esfuerzo todo lo puede. Y aprovechar lo que nos da la vida. Muchísimas gracias. Gracias. Amparo, muchas gracias, de verdad. Gracias. Pues antes de despedirnos, Amparo, quiero contarte que mientras somos amados y recordados, no desaparecemos. Eso es muy bonito. Y ahora saludamos y nos despedimos. Ha sido un placer, Amparo. A ti. Encantado. Pues este era el mensaje que nos dejaban esta asociación Asin Down ayer 21 de marzo por ese día del síndrome de Down. Y nosotros cambiamos de tema porque nos vamos a hablar de empresa familiar, porque sí, porque es muy importante en la Comunidad Valenciana. Representa el 91% de todas las empresas que existen aquí en nuestra comunidad. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Francisco Vallejo. Él es presidente de IBEFA, el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar, o reducido, Instituto Valenciano de la Empresa Familiar. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, IBEFA, Instituto Valenciano de la Empresa Familiar, 25 años, desde 1997, trabajando ya para, con todas estas empresas. ¿Cómo nace este instituto? Bueno, IBEFA nace dentro de la Cámara de Comercio de Valencia. Es una serie de empresarios que tienen una inquietud bastante. Eso viene en los años 90, hay una inquietud sobre lo que es la empresa familiar, ya se forma la primera cátedra de empresa familiar en Cataluña y tal, y un grupo de empresarios importantes de Valencia que estaban en la Cámara de Comercio crean primero una comisión en la Cámara de Comercio y de ahí pues se genera el instituto. Representáis a un gran número de empresas familiares, de empresas valencianas. ¿Qué socios aglutina y cuántas empresas tiene ahora mismo IBEFA? A ver, nosotros actualmente, claro, lo que tenemos son empresas, familias empresarias, ¿no? Porque muchas familias lo que tienen es varias empresas. Uh-huh. Más o menos somos unas 230 empresas, o sea, familias empresarias que aglutinan pues, alrededor de unas 400 empresas. Alrededor de 400 empresas, las empresas familiares que nos decíais, siempre se construyen con esfuerzo, pasión, cariño, está también esa parte, ¿no? Digamos, de sentimiento, de ser algo generacional. ¿Qué diferencia una empresa familiar pues, de una macroestructura? A ver, tú lo has dicho, somos el 91% de las empresas que hay en este país. Yo cuando a veces doy clase digo a los alumnos, chavales jóvenes, dices, ¿cuáles piensan que van a acabar una empresa familiar? Y la gente dice, bueno, no, yo voy a trabajar en consultoría, en banca, no, al final un porcentaje altísimo vamos a trabajar en empresas familiares, porque un porcentaje altísimo somos empresas familiares. Inditex es una empresa familiar, Mercadona es una empresa familiar, Corte Inglés es una empresa familiar. Lo que tiene una empresa familiar es que hay una familia que tiene unos valores, unos compromisos, muchas veces muy centrados en el territorio, en el sitio donde estamos, y esos valores le hacen especial, porque hay un legado ahí que quieres transmitir entre las primeras generaciones y las siguientes generaciones y que vayan pasando de generación en generación. Eso hace que las empresas familiares tengan un compromiso, digamos, mayor con el territorio, con los empleados, con los proveedores, con los clientes, con... Eso te iba a preguntar, nos comentabas, algunas empresas familiares. Generalmente, si pensamos en empresa familiar, a lo mejor el gran público, los desconocedores, nos vamos a pymes, a pequeñas y medianas empresas, a tiendas pues, de barrio, que decimos, ese mercado de proximidad. Sí. Pero no es así. Pero no es así, las empresas familiares también son esas grandes empresas, esas grandes multinacionales, que al final, bueno, pues pasan de padres a hijos. Algo que, por cierto, este año estamos viendo con Inditex, que la hija de Amancio Ortega coge. La primera empresa del país, que es Inditex, es una empresa familiar. La primera empresa más reconocida de toda la vida del país, que es el Corte Inglés, es una empresa familiar. La primera empresa de la Comunidad Valenciana
que es Mercadona, es una empresa familiar. La primera empresa de Estados Unidos que es en retail, que es Walmart, es una empresa familiar. Al final pensamos que una empresa por ser familiar es menos empresa y es igual de profesional o puede llegar a ser igual de profesional que una empresa con socios no familiares. O sea, al final la profesionalización de esas empresas están en ser buenos en lo que se hace y tenemos ejemplos grandísimos en este país y en todo el mundo. Nos decían, les distinguen los valores, valores que también tratáis de trabajar y de reeducar desde IBEFA. ¿Cuáles son los objetivos que os marcáis como entidad de cara a estas empresas familiares? A ver, las empresas familiares hay un dicho, hay un cliché que se habla de las empresas familiares, ¿no? Ese es el tema del cliché de que el padre la funda, el hijo la mantiene y el nieto la hunde, ¿no? Eso lo que quiere decir es que en los tránsitos generacionales las empresas familiares tienen problemas de sucesión. O sea, y no son problemas de que la siguiente generación sea mejor o peor. Son problemas de que hay dilución de capital, dilución de objetivos, dilución de compromisos. Y entonces hay que trabajar que en esos procesos de tránsitos generacionales pues se haga lo mejor posible, se sea los más profesionales posible, se mantenga el empleo, se mantengan las empresas y si no hay posibilidades, pues se busque soluciones para que esas empresas no se pierdan, ¿no? Entonces lo que buscamos en IBEFA es que la gente entienda que una empresa familiar, por el hecho de ser familiar, no tiene por qué ser menos profesional que una empresa no familiar, sino que tiene que estar basado su gestión en la capacitación, y tiene que estar basado en tener muy claro lo que tenemos que hacer. Y no vale eso de que mi hijo, como es mi hijo, pues va a ser el director comercial, ¿no? Si tiene capacidad, ha estudiado para ser director comercial, que sea, y si no, pues busca un director comercial, que sea bueno y que mantenga la empresa. Entonces, lo que buscamos es eso, es ayudarles en los tránsitos generacionales, ayudarles en la profesionalización, con buenas prácticas, con buenas experiencias de otros empresarios que han pasado por ese mismo camino antes. Cuesta a veces actualizar estas empresas familiares, te pregunto, porque a veces la tradición en todo en la vida nos pesa más que la realidad. ¿Cuesta esto también forma parte de esa cultura de la empresa familiar? Yo creo que cada día menos, ¿no? Que cada día estamos dándonos cuenta y con las nuevas generaciones de, pues la gente está mucho más formada, la gente está mucho más preparada y lo que tenemos que buscar es que eso se transmita poco a poco y que vayamos, o sea, que no funcionemos por la parte solo tradicional, sino que yo me centro muchísimo en que seamos profesionales en lo que hacemos, en que cada día que vayamos a trabajar vayamos sabiendo qué tenemos que hacer independientemente de quién seamos. En estos 25 años la entidad ha crecido mucho, ha ido evolucionando. ¿Cómo ha sido ese proceso desde 1997 hasta 2022? Bueno, yo creo que la asociación, como todas las empresas y como todo, ha ido pasando, ha ido creciendo, ha ido pasando los momentos de crisis. En los años de la crisis importante, el 2008, 9, 10, pues pasamos un bache importante. Las asociaciones estaban muy basadas en el apoyo institucional, en el tema de tener posibilidades de subvenciones. Actualmente somos una entidad totalmente independiente. Nos dimos cuenta de que teníamos que ser absolutamente independientes, entonces con búsqueda de patrocinios o con búsqueda de más cuota, de más base social, estamos independientes y eso nos ha permitido sobre todo los últimos 6-7 años hacer un incremento importante de la base social y es el trabajo que estamos haciendo más importante. Es decir, buscamos que esta sea la casa de todos, una casa de empresarios familiares de todo tipo que vengan aquí a encontrar gente con la cual compartir. Entonces estamos ahora mismo en un momento dulce en el sentido de que cada día esa experiencia que estamos transmitiendo nos la está aceptando muchas más empresas. Me vas a permitir, Francisco, que toquemos la actualidad porque hoy nos obliga. Salimos de una pandemia. Parece que veíamos la luz, llega una guerra, estamos en plena huelga de transporte, precios disparados. ¿Cómo está viviendo la empresa todo lo que tenemos encima de la mesa? Pues mira, yo hoy lo venía reflexionando porque vengo de Madrid, que he estado estos dos días en Madrid, y la verdad es que hace unos meses,
tuve una entrevista en una emisora de radio y me preguntaron esto mismo y era muy optimista. O sea, ya habíamos pasado la pandemia, ya pensábamos que se abrían todos los, la parte del comercio totalmente, la parte del turismo totalmente, había consumo, había posibilidades. Y parece que, como dice, ¿no?, de la trilogía, pues este es el mejor capítulo, el de 2022. Ahora mismo, cuando pensábamos que todo estaba ya encauzado, pues la verdad es que lo único que nos han aparecido son nubes bastante oscuras. Evidentemente, la inflación ya se estaba produciendo, había un crecimiento importante de los precios, el precio de las materias primas, el precio de la energía disparado, y luego ya lo que nos ha faltado es lo de la guerra en Ucrania. Eso ha llevado a estas últimas semanas, que están siendo bastante caóticas, todo el tema de lo que está pasando con el transporte, que ya habéis visto que hay muchas empresas que están diciendo incluso que están a punto de paralizar. Hoy a la mañana conocíamos que la planta de Danone, de Valencia, en Comunidad Valenciana, cierra mañana ya por falta de materias. Foresta paralizado también, o sea, estamos en ERTE. Y pues la verdad es que no lo... Si ahora tuviese que decir, pues no soy tan optimista como era hace unos meses. Lo que pasa es que, hombre, las empresas familiares parece... Yo entré a trabajar en mi empresa en el año 94. Ya me comí la crisis del 94, después de las Olimpiadas, la del 2007, la de la pandemia. Ahora está... Lo que tenemos las empresas familiares es que tenemos una situación de resiliencia que aguantamos y... La verdad es que no estamos actualmente en la mejor situación. Pienso que todo esto que está pasando estas últimas semanas pues nos hacen cierto pesimismo y es cierto que es posible que el consumo se ralentice y que determinadas cosas que estaban funcionando bien, la construcción que estaba empezando a funcionar, se ralentice. Espero que acabe pronto las cosas que tienen que acabar, especialmente por la gente lo mal que lo está pasando. Espero que los políticos tengan empatía y que analicen lo que está pasando y escuchen, y seguiremos trabajando. Seguiremos trabajando. Muy brevemente, ¿qué medidas pedirían desde IBEFA para intentar paliar un poco la situación? Evidentemente, el coste de la energía hay que buscar los medios posibles para reducirlo. Aquí, en Comunidad Valenciana, por ejemplo, el azulejo está muy mal por la dependencia del gas. El tema del transporte nos está condicionando mucho, la energía en todas las empresas nos está subiendo muchísimo. Hay que buscar soluciones. Yo no soy quien, porque a nivel político, de hecho nosotros en IBEFA intentamos no entrar en esos temas, pero sí que es verdad que actualmente las empresas necesitamos que esos costes energéticos se vean reducidos y el transporte empiece a funcionar otra vez, ¿no? Pues ahí quedamos, que se reduzcan esos costes. Y 25 años, lo decíamos al empezar, muchas actividades especiales programadas por este aniversario. Eventos durante el año, una asamblea, una noche solidaria. Bueno, alegría dentro de lo que cabe en este 25 aniversario. A ver, yo creo que los años así importantes están para celebrarse. Nosotros el año pasado ya hicimos una cena solidaria que fue un éxito importantísimo. Es una cena en favor de una entidad no gubernamental, una ONG. Este año lo volvemos a hacer. Estamos ahora mismo en proceso de decisión de qué entidad es la que va a ser. Y luego, al final de año, bueno, tenemos una asamblea pronto que queremos, ya tenemos confirmado que el presidente participará en ella. Y luego, a finales de año, queremos un evento que esperemos que sea en un sitio muy relevante y que sea novedoso y que sea sorprendente para nuestros asociados, y que celebramos como se merece 25 años en la asociación. Pues Francisco, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos muy pendientes de ese aniversario, de todos los eventos que vayan viniendo. Gracias por acompañarnos, gracias por acercarnos a esa empresa familiar que significa, lo decíamos, el 91% de las empresas del tejido de la Comunidad Valenciana. Pues muchísimas gracias a vosotros por habernos dado voz hoy en tu programa. Y nosotros nos vamos, porque es momento de publicidad, hacer ese parón de unos minutos y volvemos. Nada, no se muevan, en dos minutos con más actualidad, con más noticias y sobre todo contándoles qué ha pasado con todas esas lluvias de estos días. En Valencia Abierto, volvemos en dos minutos tras la publicidad.
Seguimos en Valencia en Abierto compartiendo esta tarde de martes. Es momento de saludar y conocer más a fondo una tienda que acaba de abrir recientemente en la ciudad de Valencia. Es de moto, es Outlet. Está con nosotros Ángeles Amaro, que es la social media manager de esta tienda de Outlet del Motorista. Ángeles, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo abre sus puertas esta nueva tienda, el Outlet del Motorista? A ver, las puertas ya fueron abiertas hace un poco, hace bastante tiempo. Uh-huh. Pero estamos, bueno, dando a conocer un poco más a nivel de toda Valencia. Somos un Outlet que, bueno, vende al mejor precio garantizado. Trabajamos por precio de competencia y muchísimas mujeres por más del 75% de descuento. Bueno, pues eso está bien. Queremos conocer un poco los productos estrella que podemos encontrar y que lo que más reclaman los motoristas. ¿Cómo? Perdona, se corta un poco. Te preguntaba por ese producto estrella que tenéis en la tienda, ese que más reclama los motoristas. A ver, ahora mismo estamos promocionando un casco modular CH500. A través de nuestra página web, como Outlet del Motorista, que es un casco, bueno, modular con la homologación PJ, que para, bueno, quien quizás no lo sepa, es la homologación que te permite llevar el casco abierto mientras conduces. Bueno, pues interesante. Y bueno, es un casco muy buscado, sí. Un casco. Un precio muy económico y, bueno, accesible para todos en todas las tallas disponibles. Claro, porque quizás lo que más os distingue es eso, la política de precios que lleváis a cabo en esta tienda. Podemos encontrarnos hasta descuentos de un 75%, cuéntanos. Sí, a ver, tienes chaquetas, sobre todo ahora que viene la temporada de verano, puedes encontrar cazadoras, guantes de verano con descuentos bastante grandes, la verdad. Aparte de eso, tienes la opción de una devolución. Si te llevas el producto, quieres dar un regalo y no le vale o no te convence, pues puedes devolverlo en un transcurso de 15 días. Bueno, pues interesante. Estamos viendo imágenes de esa tienda que está triunfando en la ciudad de Valencia. Queríamos también pulsar contigo un poco lo que significa la cultura de la moto, en definitiva. Es una cultura que va a más, Ángeles. Va creciendo muchísimo, cada vez más, y todos los que ya pertenecen a ella van llevando esa herencia a sus hijos. Lo notamos muchísimo en las tiendas, como vienen familias para ya están comprando las cosas para el verano. Ya de hecho, hoy tuvimos clientes que se están equipando para el verano con tiempo, para estar preparados, aprovechando los precios, las ofertas, porque lo que sí que es cierto es que siempre tenemos stock, pero se agota muy rápido, está en constante movimiento. Pero bueno, en el caso de que nuestras tiendas no tengamos disponibles una de las tallas que buscas, te la conseguimos en cuestión de 2 semanas y ya la tienes disponible en tienda. Es curioso, ¿no? Encontramos vestuario para ir en moto, tanto para el verano como para el invierno. Y aquí el abanico de posibilidades es importante también. Esto ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Sí, para chicas, tallas grandes, todos tipos de cuerpo. Suele ser antes era un problema conseguir talla para una chica si era de pechos grandes. Ahora tenemos también esas tallas, además que nosotros... No solo, normalmente vas a encontrar que en una tienda de motos por una cazadora talla S y una 10XL te cobren por esa talla más un monto aún por encima. Uh-huh. Nosotros no. Todas las tallas hasta la 10XL la tenemos disponible y al mismo precio. ¿Qué es lo que más cuida un motorista? ¿El casco en definitiva? Es lo que... Sí, normalmente lo adecuado es invertir un poco más en el casco. Lo demás, a ver... Puede pasar, bueno, es menos leve, ¿sabes? Pero un golpe, si no tienes un casco adecuado, además teniendo en cuenta que a muchos inconscientemente no notan la fecha que tiene su casco ya en uso. Un casco luego de los 5 años, depende del material que sea, en este caso policarbonato, ya comienza su temporada de vencerse. Uh-huh. Y es importante cambiarlo porque, bueno, el material ya no es el mismo, además las almohadillas van cediendo y siempre tener un buen un casco más cuidado sería lo mejor. Todo este tipo de consejos solemos darlos también en Instagram, en nuestra página @OutletDelMotoristaValencia, donde también pueden ver ofertas, todas las promociones se publican por allí. Bueno, pues interesante. Nos vamos a seguir a partir de ahora porque queremos estar al día de esta cultura de las dos ruedas. Está de moda el tema de las motos y para equiparnos, qué mejor que acercarnos a esta tienda que hoy hemos querido conocer más de cerca en Valencia, en Abierto. Ángeles Amaro, social media de manager de este Outlet del Motorista, gracias por haber estado con nosotros. Cuídate. Nos esperamos. Chao, hasta luego. Buenas tardes.
Seguimos en directo de 7 Televalencia y, como les decíamos, abríamos así el informativo, este espacio, muy pendientes de lo que está ocurriendo en Valencia en cuanto a las previsiones meteorológicas. Nos daban el dato tanto la concejala integral del agua, Elisa Varía, como el presidente del Tribunal de las Aguas. De momento está lloviendo bien en Valencia. Esto quiere decir que está siendo buena el agua, pero ojo que si siguen las lluvias podríamos empezar a hablar de importantes consecuencias negativas. Manu Seguín, pulsamos barrancos, ríos desbordados, carreteras cortadas y niños que incluso se han quedado ya sin colegio. Esta es la radiografía que nos ofreces a esta tarde, Manu. Pues sí, porque hoy la noticia la abren las lluvias y es que después de semanas pidiendo que lloviese, ha llegado el agua y lo ha hecho de una manera un tanto negativa, porque ha llovido mucho, no ha llovido siempre todo lo bien que se esperaba y ha causado ya bastantes estragos, entre ellos, como decíamos, cortes de carreteras, servicios de cercanías que han dejado de funcionar y lo más peligroso, sobre todo, porque pone en riesgo vidas humanas. Ya hemos tenido que ver varios rescates al límite de personas en coche o incluso en sus casas. Las lluvias continúan en la Comunidad Valenciana. La intensidad de las precipitaciones acumuladas en las últimas horas ha provocado el desbordamiento de los ríos Magro, Palancia, Belcaire y el barranco del Carraixet. Además, el Turia se ha desbordado a su paso por Ribarroja y se teme que en las próximas horas el Lana se desborde a su paso por Burriana. Alboraya y Port Sagunto son algunas de las localidades más afectadas en esta mañana. Las fuertes precipitaciones también han obligado a cortar varias carreteras de las provincias de Valencia y Castellón. Han provocado cortes en las líneas de cercanías y han dejado a más de 300 alumnos sin clases. Como vemos, imágenes estremecedoras, imágenes que han obligado a bomberos y cuerpos de seguridad a efectuar varios rescates entre la tarde de ayer y la jornada de hoy. El primero de los rescates, el que vemos ahora mismo, ha tenido lugar en la tarde de ayer. Dos hombres quedaban atrapados en un camión en Quart de Poblet. El rescate, muy complicado, terminó bien, justo antes de que la corriente se llevase por delante el vehículo. Los dos ocupantes salieron ilesos y fueron llevados hasta la orilla sin ningún problema. Esa va al BCP. Y el segundo de los rescates, el otro que veíamos esta mañana, un hombre atrapado en Port Sagunto, en su casa. Quedaba atrapado por el desbordamiento del río Palancia. Tuvo que ser rescatado en helicóptero. Lo vemos ahora en unos segundos. Ahí lo vemos en helicóptero. Fue rescatado este hombre que se quedó atrapado en su casa con síntomas de hipotermias. Tuvo que ser tratado por los servicios sanitarios. De nuevo, ya está a resguardo y se encuentra a seguro. Y de cara a las próximas horas, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta amarilla y, aunque en un principio nos decían que la alerta iba a ser con lluvias menos cuantiosas, hace unos minutos conocíamos que de nuevo se enfrenta la Comunidad Valenciana a una dana y con cantidades de agua superiores a las vividas hasta estos días. Así que estaremos muy pendientes del cielo. Y hoy a la mañana hemos querido escuchar que nos decían los vecinos de Port Sagunto y también los responsables de Protección Civil sobre cómo están viviendo estos días. Estamos cortando todos los pasos que dan al río y a barrancos, porque ayer abrieron la presa del Regajo y la presa de Algar, entonces sobre las 2 de la madrugada o las 3 es cuando ha empezado el río a llevar tanta corriente como lleva ahora. Normalmente cuando está el río seco es un paso muy utilizado, pero con agua es imposible. Esto lo hemos visto otros años, que antes aparcaban los coches y se los ha llevado ya varias veces. No, nunca se ve agua en el río. Es la primera vez que se ve tanto agua. Sí, da miedo mucho. Yo hacía muchos años, soy de aquí, hace 3 años que no veía esto.
preocuparse un poco, pero bueno. Vimos ahí una calle cerca del mar y esta noche daba la impresión de que se metía el mar dentro. Y hasta el perro estaba acojonado. Tuve que tenerlo toda la noche y la verdad que sí, que impresiona un poco porque yo llevo aquí 10 años y nunca había visto esto. Un temporal muy fuerte aquí en la Comunidad Valenciana y estamos viendo que ha destrozado todo el mar, toda la playa que ha generado, pues malestar. Y continúa la huelga de transportes. Tras el acuerdo alcanzado ayer por el Gobierno con algunos de los representantes, con esa bonificación de 500 millones de euros de parte del gasóleo, hoy algunos de los transportistas seguían en huelga y ya se empieza a notar en las calles de todas las ciudades. La huelga que ayer se dejaba notar en la circulación de las principales ciudades de España, hoy se nota ya en comercios y fábricas. Así, el producto fresco empieza a escasear, agravada la situación por el paro de pescadores y agricultores. Tras 9 días de huelga indefinida, la situación en la industria se vuelve cada vez más compleja por la cadena de suministros y algunas plantas, como la de Danone en la Comunidad Valenciana, anuncian su cierre inmediato por no asegurar los suministros. Otras, como Heineken o Mau, también cerrarán en los próximos días. El presidente Ximo Puig ha hablado sobre ello esta mañana. Los paros de producirse se tienen que producir siempre en el marco de una vía pacífica y una vía que busque el diálogo y las soluciones, porque al final las personas que también están haciendo paro están perdiendo capacidad económica y también están sufriendo. Hay un principio de acuerdo con las patronales más representativas, pero si es necesario, bueno, pues hay que ampliarlo, por supuesto. Pero lo que no puede ser es que se pare de esta manera la economía con el sufrimiento que lleva acarreado a miles y a miles de personas. Y el presidente Ximo Puig se ha reunido esta mañana con los agentes sociales para analizar la respuesta ante la crisis de Ucrania, una respuesta que se hará a nivel estatal y que desde la Comunidad Valenciana se plantará en 3 sistemas, control del precio de la energía, familias y recuperación económica de las empresas. Lo escuchamos. Hay que buscar medidas para apoyar a los sectores más afectados. Hemos estado también con el IBIE hablando de cuáles son en este momento los sectores más afectados y qué medidas se pueden implementar. Y desde luego también, en tercer lugar, a las familias que han sufrido este impacto y que desde luego empieza por la energía y está acabando en una inflación desmesurada, ¿no? Continuamos trabajando en nuestras propias medidas. Medidas que tienen que ver, por una parte, con las estructurales, que es el impulso decidido de las renovables, ir a un objetivo de soberanía financiera, perdón, de soberanía energética antes de que acabe esta década, y por otra parte, desde luego, también buscar medidas de eficiencia, de ahorro. El Govern no ha renunciat en absolut a limitar el preu. El que és veritat és que en Europa en aquest moment se planteja altres solucions. El Govern el que vol és, com nosaltres, que no continuïn creixent els preus i que se baixin els preus energètics. I el que necessitem és que Europa diga amb tota rotunditat que farà tot allò que siga necessari per salvar la indústria i les famílies europees. Y las fallas que terminaban el pasado sábado se cierran este año con menos incidentes que en 2019, pero de nuevo vuelven a estar en el punto de mira las verbenas del casco viejo. Además, los comerciantes se quejan de la pérdida de dinero por culpa de las lluvias. Y es que las fallas de 2022 acaban con un total de 16.000 llamadas al 092, 600 menos que en 2019, un descenso que también se registra en el número de incidencias gestionadas. En general, el concejal de Seguridad Ciudadana, Aran Cano, ha hecho un balance de las fallas muy positivo y destaca un dato, que no se ha registrado ninguna agresión machista en los puntos violeta. Los que están menos contentos son los hosteleros. Según los datos dados a conocer por la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia, han perdido más de un 25% de facturación con respecto a 2019 y un 20% menos de lo esperado. Fotur también ha denunciado que el descontrol en la venta de alcohol ha afectado a la industria del ocio y desde la patronal hotelera Osbeck confirman que las lluvias han provocado la caída en 15 puntos sobre las previsiones de reserva. Y nos vamos ahora hasta el Palau de les Arts, porque allí esta mañana se presentaba ese ciclo de ópera Verdi y con él esos menús que lo acompañarán durante toda esta semana.
Conostur y el Palau de les Arts Reina Sofía, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, presentan la campaña Menús Verdi. La iniciativa dará comienzo el 25 de marzo y se extenderá hasta el 10 de abril. Creo que conforma, digamos, un conjunto fantástico para describir el relato turístico y cultural gastronómico de la nuestra comunidad. Por lo tanto, hay una alianza muy fuerte, Turisme, Palau de les Arts y lo que es Conostur como representación del sector de la hostelería. Menús Verdi forma parte de las actividades paralelas de la Maratón Verdi, el programa donde se vuelven a unir arte y gastronomía. Somos un instrumento más de esta maravillosa orquesta, ¿no?, que se incluye la gastronomía, que es hacer feliz a la gente, ¿no? Esto es un Maratón Verdi donde participan 35 restaurantes de toda la Comunidad Valenciana y donde se va a conjugar, pues eso, este Maratón Verdi, este maravilloso compositor, junto con la gastronomía, ¿no? Un total de 35 locales procedentes de toda la comunidad rendirán su particular homenaje al autor de Nabucco, La Traviata o Macbeth. Los diferentes menús están inspirados en los paralelismos culinarios entre las gastronomías valenciana y la italiana, con sus esencias y denominaciones de origen comunes. Podemos viajar y es maravilloso viajar con la gastronomía, fuera de conflictos. Ahí no hay conflictos, no hay política con esos viajes. Los comensales serán obsequiados con un código de descuento del 30% para la compra de entradas de la ópera Macbeth. Todos los menús Verdi se pueden consultar a través de la web de Conostur, la de Hostelería Valencia y la web de les Arts. Interesante iniciativa, sin duda alguna. La seguiremos de cerca también desde esta casa. Cambiamos de asunto, hablamos de este lema. Marketing es todo menos todo lo de siempre. Suena bien, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de este evento que organiza SIC? Lo vamos a descubrir, lo hacemos con Ángel Garrigós. Es el director de Marketing y Admisiones del Campus de Valencia de SIC, Business and Marketing School. Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos este evento, marketing deportivo, además con deportistas de élite. ¿Cómo va a ser esta jornada donde se va a hablar de marketing? Pues sí, la verdad es que hemos diseñado una jornada en la que queremos unir pues distintos agentes o distintas visiones compuestas, como por ejemplo medallistas olímpicos, pilotos, deportistas de élite, sus representantes, agentes o directores comerciales. Vamos a contar con una persona, un periodista deportivo que es de la casa, Ismael Ledesma, que va a ser el maestro de ceremonias, y él pues bueno, va a poder de alguna manera dirigir el evento, donde vamos a contar con Ana Belén Medina, pues Nerea Martí, son deportistas de élite, o vamos a contar con el director comercial de Cosmos, pues una empresa catalana famosa, conocida y de actualidad, donde vamos a poder encontrar pues distintas visiones muy interesantes sobre lo que es el marketing y el deporte en estos momentos. Además, con gente importantísima, como nos decías, con ese nombre, Anabel Medina, es medallista olímpica de tenis, y también, bueno, pues Nerea Martí, o piloto oficial también, gente que tiene mucho que aportar y que contar en esta jornada, ¿no? Efectivamente, así será. ¿Qué visión distinta nos puede aportar sobre el deporte? Porque son perfiles muy diferentes, ¿no? Directores comerciales, medallistas, pilotos. Habéis tratado de tener un abanico, ¿no?, de testimonios importantes. Efectivamente. Bueno, pues por ir de un poquito de lo general o particular, el mundo deportivo sabemos que es uno de los sectores a nivel mundial con mayor repercusión mediática y uno de los más prolíferos, ¿no? Entonces, todo el mundo, o la gran mayoría de la población a nivel amateur, practica algún deporte y se siente de alguna forma atraído por lo que gira en torno a lo que es este sector. Lo que queremos en este evento en concreto es poder acercar esa visión de lo que sí que es el mundo deportivo a nivel de élite, y para ello queríamos tener esos distintos puntos de vista. Por un lado, van a ser esos deportistas, por otro lado, por ejemplo, Almudena Muñagorri, que es representante de comunicación y directora de comunicación de Carlos Soler, del Valencia, pues darnos esa visión de cómo se gestiona la comunicación de lo que es un deportista de élite. Eso es lo que pretendemos, que personas que quizás no estén tan acostumbradas al conocimiento de lo que se esconde detrás del deporte de élite puedan conocer más en detalle qué hay detrás de este sector.
Ángel, recordar que será este jueves 31 de marzo, de 6 a 7 y media en ESIC, en las instalaciones de ESIC, y que podemos acudir tanto en formato online y presencial. ¿Aún estamos a tiempo de inscribirnos? Por supuesto que sí. El objetivo, sinceramente, es que lo podáis hacer, que os podáis inscribir, pero que podáis acercaros a nuestras instalaciones, todos aquellos que estéis interesados en conocer más en detalle. En definitiva, es un evento que se va a retransmitir a nivel nacional, en todos nuestros campus, y en Valencia, tener aquí en nuestra ciudad congregados a este elenco de participantes, pues yo creo que es muy enriquecedor poder hacerlo de manera presencial. Y como no, a la finalización habrá un cóctel, un ágape, para que podamos disfrutar de ese networking y poder compartir de una manera distendida con los invitados, con los ponentes y quién sabe si descubrir ese sector que nos lleve a nuestra carrera profesional futura. Claro que sí, seguro que se dan casos de estos. ¿Qué vinculación, queríamos preguntarte también, Ángel, tiene ESIC exactamente con este evento que organizáis, con el marketing deportivo? Muy bien, bueno, ESIC y el marketing tiene su vinculación por la razón de ser de esta escuela. Si bien es cierto, sectorialmente llevamos impartiendo un máster en marketing deportivo desde hace 8 años en Madrid y en Barcelona. Este año ESIC Valencia ha decidido incorporar dentro de lo que es el portfolio de programas máster que tenemos este nuevo máster para nosotros, y de ahí que hayamos hecho esta jornada. El objetivo es que pues todas las personas que están interesadas en este mundo del marketing deportivo se puedan formar con un máster de prestigio que bueno, pues la verdad, por suerte, tiene un portfolio de contenido y un claustro de profesores inmejorable. Es abierto, ¿no? Quiero decir que podemos inscribirnos, como nos decías, Ángel, sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Quién puede participar, en definitiva? En lo que es la jornada, pues están invitados a cualquier persona que de alguna manera el mundo deportivo le suscite algún tipo de interés, no solamente porque lo practique, sino porque a nivel de negocio, de marketing, de comunicación, de relaciones internacionales, etcétera, esté intrigado de cómo se lleva a cabo todo aquello que hace posible que un sector como este esté tan mediatizado y que se desconoce todo lo que hay detrás de esta gran gestión desde distintos puntos de vista. Vamos a ver sector tenis, vamos a ver sector motor, vamos a ver sector fútbol. Al final vamos a tener una representación de distintos deportes que va a ser muy interesante. Interesante, porque además hablamos de un sector enfocado en marketing deportivo que mueve mucho dinero, sobre todo a través de los patrocinadores. Yo creo que será uno de los temas que se pondrán también encima de la mesa, Ángel. Efectivamente. La gestión deportiva va por un lado, pero la gestión de patrocinios, de marcas, cómo se hace la activación de esos patrocinios a través de los eventos o de las grandes ligas, competiciones, torneos, etcétera. Yo creo que son puntos de vista a tener en cuenta y que una persona que se dedique al marketing deportivo esto lo tiene que tener muy presente y conocer, porque va a ser su día a día, ¿no? Y vamos a tener distintas visiones, tanto del deportista como de un director comercial, un director de comunicación, etcétera. El lema totalmente apropiado: marketing es todo menos todo lo de siempre. Menos todo de siempre. Sí. Así es. Bueno, pues Ángel Garrigós, gracias por haber estado con nosotros. Seguro que será todo un éxito, lo seguiremos de cerca, este evento que se celebra el próximo jueves en torno al marketing deportivo. Gracias por estar con nosotros, cuídate. Gracias a vosotros, os esperamos. Venga, buenas tardes. Marketing deportivo, chao, que hemos querido recoger todo hoy en Valencia en abierto. Minutos finales del programa, día intenso, día mundial del agua, día en el que seguimos mirando al cielo porque necesitamos ya el sol. Son muchos días grises, pero parece que las previsiones, según nos contaba Manu, van a seguir. Así que no guarden el paraguas porque lo vamos a necesitar en los próximos días. Manu, que me cuentes algo chulo, algo de estos vídeos virales. ¿Qué ha pasado hoy? Pues sí, hoy traemos uno bonito, porque llevamos mucho tiempo hablando de guerra, ya va más de un mes, por desgracia, de guerra, pero como siempre, nos vamos a quedar con una imagen positiva que nos deja, y hoy es esta.
una petición muy especial. Y es que aquí vemos como un soldado ucraniano para un coche en lo que parece, bueno, pues una revisión ordinaria de documentación, de un poco, bueno, pues analizar qué es lo que está pasando, por desgracia, en este país. Pero lo que hay es, imagínate, lo que viene dentro de unos minutos. Y es que en el coche viajaba la pareja de uno de estos soldados, y el soldado ha aprovechado esta circunstancia para poder hacer algo muy especial. Vamos a verlo, ¿escuchamos? Y es que, compinchado con sus compañeros y también con la gente que viajaba en el coche, el soldado ha aprovechado este momento para pedirle matrimonio a su pareja, para pedirle matrimonio a su novia que viajaba en este coche. Estas, Silvia, son algunas de esas imágenes que nos gusta rescatar, pues, de toda esta masacre, de toda esta tristeza que estamos viviendo en ese país, pero que nos deja imágenes para la ilusión y para la esperanza, como esta petición de matrimonio tan atípica y tan inusual. Pues la verdad es que sí, Manu, después de la tragedia que seguimos viviendo día a día, ver estas imágenes reconfortan algo, esa historia de amor también en guerra. Sí, es un poco lo que decimos siempre, lo que se salva dentro de toda esta historia negra. Después, y otra historia de superación nos vamos, porque es que, Silvia, ¿cuántas veces has intentado apuntarte a clases de baile y no lo has hecho? Pues por miedo a qué dirán, a no saber, a no yo, arrancar. Yo casi todas las semanas quiero apuntarme, pero me da mucha vergüenza, Manu, es que yo bailo muy mal. ¿Tú qué tal bailas? Yo, depende. ¿De pie? Depende, dejémoslo en depende. Hay quien en esta casa sí que sabe bailar muy bien, que va a clases de baile. ¿Ah, sí? Sí. Lo dejamos ahí lo dejo. Para descubrirlo. Pero ¿sabes quién baila muy bien también? Sí. Un señor mayor, casi 80 años, más de 80 años en este caso. Y se apunta a clases de baile y es que es el alumno estrella. Vamos a verlo. Y es que ya lo veis en esta escuela de baile. Este señor mayor de más de 80 años es el alumno estrella. Han querido subir este vídeo a la escuela de baile homenajeándolo, porque oye, todo un reto lograr esto a esa edad. Bueno, pues la verdad es que viendo estas imágenes yo creo que debemos apuntarnos tú y yo. Manu, ¿a ti qué te va más? ¿La salsa? ¿El merengue? O el la qué? Salsa, pero con los macarrones. Salsa con los macarrones. Bueno, pues que mañana nos vemos, que nos apuntamos a clase de baile, te lo digo yo. Gracias, Manu, hasta mañana. Nos vemos, buenas hasta tardes, mañana. Nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí. Esto ha sido Valencia en Abierto. Mañana nos vemos, como siempre, en directo a partir de las 4:30. Sean felices. Buenas tardes.